Mauricio Macri se dirige a Argentina después de su triunfo ayer en las presidenciales. Esta es la conferencia de prensa. Escuchemos. Transformamos la sana rebeldía, de la cual hablé todos estos años, en la decisión de cambiar. Estamos todos muy emocionados, conmovidos. Los pocos metros que recorrí por la ciudad, la cara de alegría de toda la gente que me crucé es realmente maravilloso. Hemos generado una oportunidad de construir la Argentina que soñamos. Ahora prepararse para empezar con toda la fuerza el 10 de diciembre. Ya habíamos hablado de que lamentablemente entre las cosas a modificar a futuro, pero que hoy tenemos como también limitaciones, el corto periodo que tenemos de transición. Así que cada día estaremos abocados a la tarea de estar listos para el 10 de diciembre. Lo mismo le pasa a María Eugenia, mucho menos a Horacio, porque bueno, va a continuar un gobierno que ya conoce. Lamentablemente Gabriela no nos acompaña esta mañana porque, ustedes saben, se levantó después de días de internación para estar a la noche. Y bueno, todavía la bacteria la tiene un poco en jaque, pero espero que unos días más esté en perfecto estado. Gracias a todos los argentinos nuevamente por la confianza, por haber creído en que podemos, en que merecemos vivir mejor y que lo vamos a hacer juntos. Así que insisto con toda noche, que no solo a los que nos votaron y permitieron que hoy sea presidente electo de los argentinos, sino a todos aquellos que no lo hicieron, decirles que la idea es gobernar para todos, absolutamente todos. Ya probamos demasiados años enfrentados, demasiados años queriendo focalizar en las diferencias en vez de en las coincidencias. Yo creo que los argentinos tenemos mucho más que nos une y nos vincula que lo que nos separa. Y en esa línea voy a trabajar desde el primer día. Así que espero que todos nos sentamos parte y todos entendamos que lo único que va a mover cada una de mis decisiones sea pensar en el interés general, pensar en cómo ayudar a la mayor cantidad de argentinos a que encuentren su lugar, encuentren la forma de crecer, la forma de cuidar a su familia, y ahí vamos a estar, intentando cuidarlos a todos. ¿Quién hace la primera pregunta del día? ¿Qué tal? Buen día, Macri. Gonzalo Asís, de Canal 13 y Todo Noticias, acá abajo. ¿Cómo le va? Quería preguntarle por dos temas. El primero de ellos tiene que ver con la presidenta Cristina Fernández. Me gustaría conocer cuál fue el contenido de esa comunicación que hubo el día de ayer, qué se dijeron, si es cierto que mañana a la tarde se van a reunir en la Quinta de Olivos. Y el segundo tema, pensando en que, bueno, ahora es el momento de conocer fuera de la campaña cómo va a ser el gobierno de Mauricio Macri, la pregunta que se nos suele hacer a los periodistas, nuestros amigos, nuestros seres queridos, sobre las cosas que se contaron en la campaña. ¿Qué va a pasar con el tema de la economía? ¿Va a haber devaluación? ¿Qué va a pasar con el dólar en la República Argentina el día 10 de diciembre? Esos dos temas, por favor. Arrancaste la mañana así al intenso. Bueno, primero, ayer sí, la señora presidenta me llamó para felicitarme. Ya la vorágine, creo que fue después de, no, o antes, ya no sé, si antes de que hablase, o no, antes, pensé antes de decir mis palabras, me felicitó y dijo que estaba contenta, que habíamos tenido el primer balotaje de la historia de nuestro país, que había sido una jornada en paz, donde democráticamente los argentinos habían decidido este cambio, y que me deseaba la mayor de las suertes, que le mandaba un cariño a mi mujer. Yo la felicité por
día de elecciones y cómo había transcurrido todo, y me pidió si mañana a las 7 de la tarde podía estar en Olivos para tener una primera conversación. Así que ahí estaremos mañana a las 19 horas y seguro un montón de ustedes van a estar en la puerta cubriendo la entrada a ese momento histórico. Y en lo segundo, esta semana vamos a trabajar activamente para definir lo antes posible el gabinete económico. Yo no voy a designar ministro de Economía, va a haber un ministro de Hacienda y Finanzas y va a haber 6 ministros que van a ser los integrantes del gabinete económico para que rápidamente vayan a tomar contacto y saber cuál es la situación, porque como lo hemos dicho en la campaña, eso no cambió. Más allá de la cordialidad de las últimas horas, la Argentina no tiene un sistema de información creíble y confiable, con lo cual necesitamos saber cuál es el estado real de las cuentas públicas, el estado real de la situación del Banco Central. Así que tendremos que tener un poco más de paciencia para saber cuál es el punto de partida el 10 de diciembre. Lo bueno, como contracara de lo malo, es que faltan muy pocos días para el 10 de diciembre. Así que no es que tenemos una transición de 4 o 5 meses, por ahí, o 3 meses, que hubiese sido lo razonable. Tenemos menos de 18 días ahora, ¿no? ¿Cuánto nos quedan? 10 hábiles. Así que un poquito de paciencia.